10 de la mañana. ¡Al chile! ¡Despierta! Iniciamos con los horóscopos. ¿Qué te depara el destino esta semana? ¿Cómo nos va a ir? Vamos, iniciamos con qué, Jorge. Aries, pensamientos, aclaraciones de chismes, propuestas de trabajo nuevas para ti. Recibirás algunas notificaciones, algo muy agradable de algún familiar que tanto deseabas ver. Felicidades, Aries. Tu número de la suerte es el 17, el 51 y el 22. Ahí está, Aries. Nuevas propuestas de trabajo, algunos chismecillos. Pues no pueden faltar los chismes. Número de suerte, 17, 51 y el 21. ¿Cuál dijiste, Jorge? 22. Ahí está. Continuamos con Tauro, la luz divina está contigo, Tauro, la suerte llegó, es hora de apretar y agarrarla de tu mano para que no la sueltes. Eres una persona muy dinámica y sobre todo los juegos de arte siguen muchísimo a ti, es que hay que jugar. Tu número de la suerte para ti, Tauro, es el 33, el 70 y el 31. 31, ahí está. Trae suerte, dice el que tiene suerte en el amor es desdichado en el dinero, pero si tú tienes suerte en el dinero, desdichado en el amor. 33, 70 y 31. Géminis. Géminis, bendecido seas, Géminis, en tu vida estás por llegar a algo muy, muy, muy bonito, unos cambios maravillosos, un cambio de 360 grados que viene para ti en cuestiones de amor. Firmas una herencia, algo por decirlo, que va a llegar muy pronto para ti. Tu número de la suerte, Géminis, el 55, el 02 y el 33. 02 y 33. Ahí están nuevos bríos, mi Géminis, 55, 02 y 33. El número de Jesucristo. Vámonos con Cáncer. Cáncer, regresará muy pronto para ti en lo laboral. Es algún proyecto muy bueno que tú siempre has deseado. Eres una persona que tú decretas, una persona que sabe hacer las cosas muy bien en cuestiones laborales. Felicidades, Cáncer. Solamente no platiques nada de tus proyectos para que no se te puedan caer. Tu número de la suerte para ti, Cáncer, es el 15, es el 62 y el 13. Ahí está, Cáncer, del plato a la sopa se cae la... No, del plato a la boca se cae la sopa, dice algo así el dicho. 15, 62 y 13. Vámonos con Leo. Leo, felicidades, esos cambios tan maravillosos que te llegaron para ti. Es algo que tú estabas esperando mucho tiempo. Solamente tienes que estar muy atento con la gente que te rodea, muy atento con eso, para que toda tu energía empiece a fluir como tiene que ser. La suerte te acompaña contigo, con el número 19, el 06 y el 96. 1906 y el 96. Ahí está, mi Leo, la suerte está contigo. Virgo, hoy es un día, Virgo, para comenzar con unas buenas energías, tanto para ti en el amor como en el trabajo. Así que tienes que salir a demostrar tus mejores capacidades para que seas un triunfador como siempre lo has sido ser. Felicidades con tu número de suerte, que es el 01, el 50 y el 55. Ahí está, número de suerte. Fíjate que a este signo de Virgo le salió el 01, 50 y 55, pero si los vemos le salió 555, que viene manifestando cambios a tu vida. Ay, ya parezco Jorge Clarividente yo aquí. Vamos a una canción y regresamos con el resto de los 6 horóscopos. Libre, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Después de esta rola regresamos. Aguántame poquito, Jorge, ¿ok? Ahora que trabaja en pijamas. Buenos días al chile. Jorge Clarividente, que va a continuar con la segunda parte y la parte final de estos horóscopos del signo zodiacal. ¿Qué te depara el destino? ¿Cómo te va a ir? Nos quedamos con el signo del equilibrio, Libra. Claro que sí, para todos los amigos de Libra, hoy sentirás ese equilibrio que te hace para ti en estos días. Sentirás muchísima paz, muchísimo amor en tu corazón, es algo que tú estás deseándolo. La suerte te acompaña muchísimo contigo, hay que estar muy atentos porque tu cambio llega con todo lo que da. Tu número de la suerte es el 77, el 13 y el 33. Ahí está, números de la suerte para Libra, 77, 13 y 33. Ahí está, todo bien y sí andamos queriendo esa paz espiritual. Vámonos con Escorpio. Escorpio, se te abren las puertas para ti en el éxito. Solamente así tienes que utilizar muchísimo tu creatividad, amigos de Escorpio, porque eres una persona con un enorme corazón. Las puertas se abren que algún día estuvieron cerradas porque entras con todo.
algo bueno viene para ti en cuestiones de amor y firmas o contratos. Felicidades, Scorpio. Tu número de la suerte es el 48, el 74 y el 14. Y el 14, ahí va, Scorpio, uno de los signos más fuertes, 48, 74 y 14. Sagitario. Sagitario, debes saber administrar bien algo sobre tu dinero, porque algo anda un poquito muy mal, gastas muchísimo, hay que cuidar muchísimo el dinero y hay que ser presente, sobre todo con reuniones familiares. Algo bonito viene para ti en cuestiones de pláticas o proyectos nuevos. Felicidades, tu número de la suerte. Jorge. Ahí se nos desconectó Jorge, hola. Jorge. No, aquí está. Ah, como que te desconectaste. ¿Números sí, de la suerte, números de la suerte para Sagitario? El número de la suerte para Sagitario es el 50, el 85 y el 76. 85 y 76. Sagitario, números de la suerte 50, 85 y 76. Capricornio. Para todos los amigos de Capricornio, procura ser un poquito más sociable, un poquito menos cortante, así que debes hacer, analizar y captar bien las cosas de lo que hablas. Tienes una familia muy hermosa que siempre te ha querido. La suerte te acompaña contigo con el 13, el 55 y el 22. 13, 55 y 22. Ahí están números de la suerte, Capricornio. Acuario. Acuario, debes mantener la calma en las cuestiones laborales. Eres una persona muy trabajadora, una persona que te entrega hasta el 100% en tu trabajo. Hay que darte un tiempo de analizarte y checarte esa rodilla que no anda un poquito bien, para que todo te pueda fluir y estés mucho mejor de salud. Tu suerte te acompaña con el número 85, el 27 y el 00. Y el 00, ahí está, 85, 27, 00. Cuídese la rodilla. Piscis, este es el último y con esto cerramos los horóscopos hoy lunes. Para todos los amigos de Piscis, debes cambiar tu forma de ser. Eres una persona muy tranquila, una persona de un corazón noble y sencillo. Solamente que te dejas llevar muchísimo por los chismes, sobre todo familiares. Hay que tener en cuenta que la familia es la familia, pero no dejes que tus caminos se te cierren en cuestiones de chismes. La suerte te acompaña para ti, amigos de Piscis, con el 70, el 39 y el 64. 64, 70, 39, 64. Esto es lo que te depara el destino esta semana. Jorge Clarividente también está en La Buena de Salinas todos los miércoles y viernes, también para que estés pendientes. Y también tus redes sociales, Jorge. Claro que sí, amigos. Búsquenme en Instagram, estoy como Jorge Clarividente. En Facebook, estoy como Jorge Clarividente. En YouTube, como Jorge Clarividente. En Twitter estoy como @clarividenteof. Ahí está. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ti, Marlene. Gracias. Que estés muy bien. Regresamos con más. Buenos días. Tengo la línea telefónica, de verdad, a una viejona, como decimos nosotros acá de este lado, Silvia Almeda, que es todo en uno. Y vamos a estar platicando de este tema del juego de las llaves, ya que se estrenó esta serie a través de la aplicación Pantalla. Esto fue el fin de semana, ahora tú la puedes ver a través de las plataformas digitales. Pero este juego se trata de cambiar parejas, de poner, para, yo creo que para revivir la relación entre las parejas. Bienvenida al Chile, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y muy contenta de hablar de este tema. Sí, oye, bueno, además, pues mujer del año en el 2009, tienes 3 libros y eres psicóloga, eres experta, eres sex guru, ¿qué más? ¿Qué me falta? Bueno, tengo 5 libros y el último se llama Dos Pasos de la Locura, que habla de las enfermedades mentales. Y es el único libro que hay en español ahora mismo en las librerías de Estados Unidos que habla de la depresión, de la ansiedad. Y también tengo otro que habla de relaciones de parejas, que se llama Los Misterios del Amor y el Sexo. Pero fíjate, cuando tú le preguntas a la gente, oye, ¿tú jugarías a juego de las llaves? La gran mayoría de la gente te dice, no jugaría. Pero si yo te pongo otra pregunta. Y te voy a poner la pregunta siguiente. Después de 15 años o 10 años de relación, ¿tú crees que la pasión funciona? O sea, ¿todavía una relación pasional con tu pareja? ¿Sí o no? Seamos honestos. Yo creo que ahí ya se murió, ¿no? Ya nomás así como más compañeros. Claro, es que es casi tu hermano, lo amas con locura, lo quieres con locura, es tu alma gemela, pero cuando te toca la Lola a ti, es como si te la tocaras tú, ¿ok? Uh-huh. Esa es la realidad.
¿Cuántas personas tenemos una conversación neta, real, con nuestra pareja diciéndole, oye, ya no me pongo, ya no me excito como antes, o ya no me excito de ninguna manera? Entonces, aquí viene el tema. O sea, pocas parejas tienen una conversación real. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo a hacerle daño a la pareja. Tienen miedo a que vean como un reproche, ¿no?, ese comentario. Entonces, para mí, que es primero Juego de las Llaves, la serie que ahora mismo está en pantalla, es eso. Es el momento, es una serie que te va a permitir ser honesto con tu pareja. A lo mejor no ir a jugar al Juego de las Llaves, porque ahora vamos a hablar de ello, y no es algo que es para todos, ¿okay? Pero al menos te vas a sentar y vas a ver lo que piensa tu pareja cuando esas parejas hacen eso, ¿ok? Y eso es muy importante, porque no hay momentos en que seamos honestos en la relación, porque nos da mucho miedo decirle a nuestra pareja que tenemos fantasías sexuales con otras personas, porque nos da mucho miedo decirle a nuestra pareja a lo mejor pues que queremos un juguete sexual, ¿no? Porque claro, no queremos hacerle daño. Entonces, para mí, por ejemplo, el Juego de las Llaves como tal, la serie es un detonante. Es el momento ideal para sentarte con tu pareja y ver dónde está el termómetro de la relación. Ahora viene la segunda parte, ¿ok? ¿Jugarías o no jugarías al Juego de las Llaves? El Juego de las Llaves es un intercambio, ¿ok? Es un intercambio entre un grupo de parejas en que las mujeres dejan las llaves del coche en un bot. El que la recoge, claro, el que la recoge se acuesta con esa persona con que le ha tocado la llave, ¿no? Ha tomado una llave y dice, ah, bueno, pues tengo esta llave que pertenece a esta chica. Entonces, un bot de parejas, ¿no? Entonces, a ver, ¿tú no jugarías tu bunda? Ay, no sé, fíjate que tiene que ser uno la seguridad, ¿no? De que tu pareja te quiere y que pues solamente va a ser sexual, pero ¿qué tal que si esa persona me gusta más? Ese es un tema muy importante. Entonces, quien suele jugar a este tipo de juegos es uno, igual que es muy muy seguro de que la relación está muy muy cercana y están muy bien vinculados, uh-huh, y lo tienen claro que solo puede ser sexual, o aquellos que lo hacen porque ya verdaderamente no sienten nada por su pareja, a lo mejor, o sea, la aman, pero no sienten nada, y eso puede ser un detonante de que, pues uno, de revivir tú sexualmente, y dos, que eso es importante, de que tu pareja, fíjate, cuando la ves en manos de otros, se te vuelve más apetecido. Sí, qué triste, ¿verdad? A todos nos pasa. Que no pelamos a nuestra pareja y vamos a bailar a un sitio y cuando vemos que la gente le empieza a mirar a tu chico, que otras mujeres se lo comen con los ojos, ahí se nos hace más, nos apetece más. Entonces, para mí, la serie no, más que el juego de la llave en sí, habla de todos aquellos aspectos de la relación que se van perdiendo con el tiempo, que no nos cuentan, que no nos dicen. Por ejemplo, hay una situación muy buena en que uno de los personajes, fíjate, dice, solo me he acostado con un hombre en mi vida. Sí. Y aunque lo amo, me muere la curiosidad de cómo será con otro. ¿Cuántas mujeres, como vean esta serie, dirán, esa soy yo? Exacto, yo creo que de repente pensamos que las mujeres no pensamos, no nos gusta ver la pornografía, no deseamos a otras hombres, pero en realidad sí, o sea, sí miramos pornografía, sí deseamos a otras personas. Y la realidad también es que no necesariamente tienes que llevar a cabo lo que dice la película, pero sí es importante abrir una puerta a la discusión, a hablar de tus necesidades, a decir sí, cómo ha cambiado la relación, cómo podemos, a veces, oye, es verdad, o sea, yo no sé si lo aguantaría, es una persona muy celosa, a mí que mi chico no me lo toque, ¿ok? Pero también a la vez es una persona que puede, digamos, aceptar que, bueno, porque ya no es lo mismo, porque después, porque los niños, porque entre los niños, la familia, el trabajo, pues hay algo que ya no está, que es la pasión, ¿no? Entonces, el aceptar eso es un punto de partida brutal y esencial y necesario
para que la relación se reinvente. Silvia, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa cuando una de las parejas es extremadamente celosa para dejar o para participar en algo así? Tiene que ser consensuado. Si uno dice que no, es no. ¿Ok? Esto es importante. Porque si no, cuando uno hace lo que no quiere, entonces al final se va a sentir forzado y el resultado nunca va a ser bueno. Aquí lo importante no es decir, vamos a hacer esto exactamente. Es decir, tenemos este problema, esta falta de pasión. Puse en Instagram, oye, si tú pudieras ser infiel y tu pareja no se enterara, ¿serías infiel o no serías infiel? Y la gran mayoría de la gente, como ese voto es privado, es secreto, dijo que sí en mi Instagram. Voy a poner ahora mismo la misma votación para ustedes, ahora, bisexuales, en cuanto acabe la entrevista, ¿no? Si pudiera ser infiel, ¿serías infiel sí o no, sin que se enterara tu pareja? Y te voy a pasar después los resultados de la votación. Es curiosísimo. Una cosa es lo que hacemos en público y otra cosa es lo que hacemos en privado. Una cosa que es muy interesante, no siempre tiene que ser necesario intercambiar las parejas, ¿no? No siempre tenemos que irnos a la opción, más radical, ¿ok? Aunque puede ser interesante, ¿ok? Si los dos miembros de la relación lo aceptan. Otra cosa que se puede hacer es hacer que otra vez que un tercero nos mire a nosotros. A lo mejor eso, digamos, que puede reavivar la relación o jugar al juego de rol. Lo que se quiere decir es, aquí lo importante, de verdad, es aceptar lo que ninguno de nosotros aceptamos. Houston, tenemos un problema. Nuestra relación no es fruto del calentamiento global, sino del enfriamiento global. Oye, no, pero tienes mucha razón, ¿no? Yo creo que de repente, pues ya tantos años estando con tu pareja, se te olvida que lo que le encantaba de ti, lo que hacían escondidas, prohibido, el roleplay, en hacer otras cosas, entonces de repente ya no quieres hacerlo. Tengo alguien que me mandó un mensaje, ¿qué hacer? A mí no me gusta que mi pareja me dé sexo oral. Un hombre no le gusta que su esposa le dé sexo oral, pero sí disfruta de este acto con otras mujeres. Pues puede ser por varias cosas. Mira, uno, porque tiene a su mujer, en una categoría en la que la mujer que amo no me hace sexo oral. Eso le pasa a muchos hombres. Como relacionan el amor puro y limpio con la esposa y el sexo divertido con la amante. Y eso es erróneo, okay. Y eso les pasa, no a muchos, pero a un gran número de hombres, okay. Y lo otro es que la otra cosa es que a lo mejor, la otra razón es porque a lo mejor uno, su mujer no lo hace bien, okay. Dos, su mujer no lo disfruta, okay. Eso pasa, o sea, tú a veces, hay muchos hombres que me dicen, Silvia, es que cuando me lo está practicando parece que es un sacrificio sagrado, hombre, claro. Y yo lo que quiero es que también lo disfrute. El acto de lamer es el acto más natural del mundo y más sano, en el que verdaderamente solo los animales lamen a otros animales, okay, cuando los quieren limpiar y los quieren. Ya pueden ver, por ejemplo, los perritos lo hacen. Y nosotros también tenemos una parte animal que cuando amamos a alguien y estamos excitados, queremos limpiarlo, queremos darle placer, okay. Y es algo muy natural, hay que entenderlo así. Entonces hay que hablarlo con la pareja, okay. Lo que no se puede hacer, y es lo que hace la gran mayoría de los hombres y las mujeres infieles, es por no hablarlo con tu pareja si lo pides a otra persona. Y entonces mi pregunta es, ¿qué prefieres, que tu pareja te sea infiel o juegue al juego de las llaves copio? Lo que pasa es que esta pareja dice que ella sí quiere hacerle sexo oral a su marido, pero su marido no quiere porque dice que cómo, si ella es la mamá de los hijos y, o sea, la tiene acá en un concepto muy, dice, no, y yo quiero ser esa mujer, yo quiero ser la puta en la cama, pero él no quiere. Fíjate, justo lo que, una de las razones que te comenté, ahí tienes que cambiar el forma de pensar. Lo que pasa es que es difícil, porque fíjate que muchos hombres dejan de tener relaciones sexuales con su mujer una vez que tienen hijos. Como que todavía la meten más en esa categoría de la madre santa, ¿no? Sí. Y tú lo que necesitas con mujeres es la madre hembra.
la pareja que la aman, la pareja que se siente amada, la pareja que se siente gustada, ¿no? Y eso es un problema muy grande. Creo que sí es importante que ambos vayan a un sexólogo, a un educador sexual, para romper con esos tabúes, ¿okay? Que tiene su marido. De todas maneras, a mí me sorprende que ella sepa que su marido tiene un amante, ¿me explico? Sí. O sea, que sabe que se lo hacen otras mujeres, ¿okay? Eso sí me sorprende, pues porque que él lo hable tan abiertamente, pues está dentro de lo que se hace habitualmente. Exacto, pues aquí ya más o menos me imagino que ya el aceptar eso sabe que su marido pues está recibiendo pues otros esos placeres con otras mujeres, es bastante difícil, pero eso es fácil de hacer. Yo creo que esta película, esta serie nos va a ayudar a poder tener esa comunicación de que a lo mejor nos preguntemos, oye, realmente ¿qué es lo que te gustaría hacer o qué hacemos para poder revivir esa pasión dentro de la pareja? Es importante la comunicación. Siempre ha sido una de las llaves, ¿no?, para vivir más felices, Silvia. Justo, es la llave que nos va a dar la puerta, nos va a abrir la puerta a la comunicación. Yo no sé si lo haría, la verdad. A mí me costaría mucho. Pero yo sí sé que cuando vi la serie con mi pareja, empezamos después a hablar. Empezamos a hablar de temas, hablamos, oye, tú también tienes fantasías, ¿a ti qué pasa? Y verdaderamente lo que te vuelve a, digamos, vuelves a recuperar la complicidad con tu pareja. Uh-huh. Empiezas a hablar de cosas que hacía mucho tiempo que no hablabas. Pues muchísimas gracias por esta plática rica. Ya la voy a poner en un podcast. Tus redes sociales, para las personas que a lo mejor tengan más preguntas, te las quieran enviar en directo o estén interesados en comprar tus libros, Silvia. Mira, son Silvia Omedo en Instagram y me pueden mandar las preguntas allá por mensaje directo, o Silvia Olmedo Oficial en Facebook. Igual, me mandan su pregunta y yo se la respondo. Oye, estás bien joven. Bueno, la foto es que fue. Estoy muy, muy, muy joven. Tengo voz de camionero, ¿verdad? Tengo voz de camionero, tengo esta voz grave, grave, grave. Sí, estoy mirando tu profile aquí en Instagram y digo, ay, pues está bien joven, tiene un perrito que es Yorkie, ¿verdad? Un Yorkie, ahí lo estoy mirando. Sí, ahí está. ¿Mande? Que también juego mucho, que eso es lo que a todos nos mantiene jóvenes. Ah, eso sí es cierto, nos estamos de mejor humor. Muchísimas gracias. Puedes encontrar a Silvia Olmedo, @ Silvia Olmedo, en las redes sociales. Ahorita te voy a compartir su información a través del Facebook e Instagram. Buenos días y muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Les voy a poner aquí el trailer y regresamos con más. Buenos días. Ayer la pasamos muy bien, ¿eh? Estuvo increíble. Sí, hasta, ¿verdad?, que les conté del juego de las llaves y se fueron corriendo. Las mujeres van a sacar su llave y las van a poner aquí en este box. Ahora los hombres van a cerrar los ojos y van a elegir una llave. ¿Y luego? Nos vamos a ir toda la noche con la persona que le pertenece la llave. Es que no te puedo mentir, pero es que eso sí está muy tentador, ¿eh? Ay, pero están... O sea, ¿ustedes lo harían? No sé, yo tengo 35 años y solamente he tenido sexo con mi marido. No me quiero morir así. Hay que hacer algo al respecto. Oye, ¿qué te parece el juego que propuso Siena? Sería nuestra propia revolución sexual. Quiero intentarlo, Oscar. ¿Por? ¿Tú, Valentín, jugarías a eso? ¿Por qué no? ¿Estás segura de que no te pondrías celosa con una de tus amigas? Si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Estamos seguros que queremos jugar. Sí. ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿Juego de maestro y esclavo? Juguemos. Están muy chiquitos, a dormir. ¡Quiero jugar! No. Demasiado caliente para ser esposa y demasiado fiel para ser zorra. ¿Eso? Eso me lo voy a tatuar, pero en las nalgas. Salud. Ya no espero más. En este juego no existe la regla. Tu llave en mi cuerpo abre todas las puertas. Al aire. Marlín Quinto, al chile. Oye, ¿y tú qué onda? ¿Eres casado, soltero o divorciado? Divorciado. ¿Y eso? Pues, ya ves, la vida te enseña que te casaste muy rápido, uh-huh, muy poca edad, y que no viviste lo que debiste haber vivido, y que no tienes la edad correcta para tener un matrimonio.
¿Y ahora que eres, estás separado, tienes a alguien o no? La verdad, no. Ok, ¿no piensas buscar a alguien? Sí pienso buscar a alguien, pero ya con una, así que... Ya diferente, no es un gusto nada más, sino que tienes que buscar a una persona que en realidad quieras vivir el resto de tu vida con esa persona y que la respetes y te respete, que te quiera como lo que eres, no por lo que aparentas o por lo que tienes. Hay muchas cosas que ya uno ve diferente por todo el trayecto de la vida, todo se enseña, se va enseñando hacia la vida súper diferente. Claro, ¿no? Y tienes mucha razón, ¿no? Está uno morrillo y se va uno más por la fachada, ¿no? De que, ay, no, está bien guapo y que no sé qué, y trae buen carro. Después se junta uno con esa persona y lo ves todo fodongo, porque así como en las morras andamos fodongas, los vatos también hay calcetines y chancleta, un short todo mugroso, la panza de fuera, todo ahí nomás echadote, tragando, pisteando y viendo el fútbol. Exactamente, eso, bueno, al menos yo por ya con los 45 años que tengo de vida, ya digo que ya no lo voy a hacer a ti, o te puedes buscar, como te digo, buscar realmente los sentimientos y que te quieran como eres, porque ya después, como tú dices, tú ven la realidad de uno y ya dices, no eras el que yo pensaba, o no eras el príncipe azul, eres un azul muy bajito. Oye, no, y deja de eso, que de repente también uno se junta y dice, ay, no, pues es que me saca a bailar y todo, y luego te das cuenta que ni siquiera le gusta ir al baile, y a ti tanto que te gusta andar en el baile. Exactamente, y luego deja de eso, nada más por el baile y ya, o sea, una cosa es saber bailar y ver a una muchacha en un baile, pero otra cosa es que vivas con ella, que veas sus gustos, los gustos de ella. Hay muchas cosas que uno debe de pensar antes de, y la verdad, pues, yo así como estoy ahorita, estoy bien, he pasado por muchas cosas, he seguido, como te digo, en las redes, en todo te sigo, que me ayudó mucho una vez la que me hiciste con la señora esta que lee, ¿cómo se llama? ¿Mónica la Gitana? Ajá, una vez te llamé con Mónica la Gitana, y salió totalmente cierto lo que ella me dijo, la pareja que estaba conmigo, estaba conmigo por agradecimiento, porque la ayudaba en todo, porque le daba en todo. Pero eso no quería decir que realmente sentía algo por mí como pareja, sino como agradecimiento. Y ella me lo dijo, porque yo le dije, ¿qué me dijeron así? Dijo, pues la neta sí es cierto. Y nos separamos. Dice, no, ¿sabes qué? Yo busco una persona que realmente sienta lo que yo siento por ella, no nada más que esté conmigo por interés. Ajá, por una seguridad, sí, de repente yo creo que como mujeres se pueden a lo mejor juntar con alguien por sentir ese soporte, a lo mejor tener miedo a luchar y salir adelante solas, como que a lo mejor nos da miedo de repente también, ¿verdad? Eso sí, Marlene, y por eso te digo, o sea, mejor hay que ver bien, conocer a la mujer, tanto la mujer al hombre y viceversa. Pero antes de que hacerlo más largo, te he estado llamando porque quiero hacerte una pregunta y quiero que me la contestes al chile, como dice tu programa. Échale. A ver, tú, pero Marlene, quitando sentimientos de amistad, ¿tú estás de acuerdo que la Chiquis esté de juez en ese programa? Que Chiquis esté de juez, tengo talento, mucho talento. Sí, sí, estoy de acuerdo. No somos amigas, te voy a decir la neta. Mucha gente piensa, y no, yo no entiendo por qué, piensan que somos muy amigas. No somos amigas, sí llegué a ser amiga, creo yo, ¿verdad? En mi pensar, y porque siempre me lo dejó de saber así. Chiquis, siempre, no, Chiquis, hoy está Jenny. Jenny sentía yo que era mi amiga porque yo le marcaba 2-3 de la mañana y me contestaba, platicábamos, cuando llegábamos a la radio me daba detalles. Entonces, la amistad era más con su mamá que con ella. Con ella es algo, de verdad, así como trabajo. Yo sé que es radio y a lo mejor la gente dice, ay, no, pues es así como otro trabajo, ¿no? Llega, me habla muy bien, muy cordial ella. Yo también, hola, ¿cómo estás? A lo que es, ¿verdad? ¿Por qué pienso yo que, porque mi opinión es sí que esté de juez? Te voy a decir por qué. Porque aguanta vara.
creo que todavía le falta, ¿verdad?, para poder decir que es una cantante en toda la extensión. Sí, creo que sí sabe de tiempos, sabe seguir la melodía, ¿no?, ¿verdad?, en eso, y sí ha estado toda su vida rodeada. Yo sé que ella, cuando estaba morrida, pues, Don Pedro tenía cintas Acuario, que todavía tiene cintas Acuario, ella estuvo involucrada siempre ahí, entrando en los estudios, viene de una familia que sabe de música. Entonces, creo que es una persona que le puede dar muchos consejos a nuevos talentos, ¿no? A nuevas personas que tienen una ilusión, porque de repente cuando te dice alguien a ti, mira, a mí una vez, cuando yo empezaba radio, iba a una escuela de locución que nada más fui un mes, yo hablaba más inglés que español, ahora hablo más español que inglés. Porque ese era mi enfoque. A mí me han dicho, ¿por qué no te vas a una radio a trabajar en inglés? Porque no me llama la atención. Para mí esto es una pasión, pero a hablar mi idioma. Ahora, ahí hubo un vato que me dijo a mí que yo no servía. Me dijo, tú no sirves, tú no la vas a hacer en la radio nunca. No, o sea, mejor haz otra cosa. Si yo hubiera sido una persona de las que se deja influir por lo que dice la demás gente, lo que piensa, pues ya, nunca le hubiera intentado. No ha sido fácil. Claro que no, pero por eso de repente cuando me dicen, ay, Marlene, ya no mames, ya, o sea, chitón, ya mejor dedícate a hacer otra cosa. Yo siempre he dicho, güey, yo me he dedicado toda mi vida, 15 años de mi vida, yo sé que no soy la mejor, me falta muchísimo, puliéndome día con día, intentando, aprendiendo, y he mejorado muchísimo a lo que yo era antes. Entonces, chiquis, así va a ser. Y lo que ella le puede decir a los participantes es, ¿sabes qué? Pues échale más ganas. Ella sabe moverse muy bien en el escenario, sabe manejar la prensa, sí sabe de música, el saber y no tener todavía la voz que debía de tener, no, son dos cosas muy diferentes. Entonces, esa es mi humilde opinión. Creo que ella puede aportar mucho para los nuevos talentos. Pero no vas a comparar a la Chiquis contigo, porque tu esencia no cambia por más que te pulas, y por eso la gente, bueno, al menos yo te sigo por eso. Uh-huh. Porque tú eres la Chiquis y tú no tratas de como tu esencia es tu esencia. Uh-huh. Puedes cambiar tu vocabulario o algo así, pero tu esencia no puedes tú, y por eso yo en lo particular te sigo. Porque así te vale, o sea, tú eres sales en pijama, sales como despeinada, peinada, que aunque la gente te critica, así te vale, y así es como debe de ser uno, así te gusta hacer lo que haces y lo que eres, y eso es lo que estamos aquí para vivir, hacer lo que queremos, trabajar en lo que nos gusta, así te gusta trabajar con lo que haces, perfecto, yo por eso te digo, uh-huh. A mí en lo particular, a mí la Chiqui, para mí no, porque para mí en lo personal no tiene talento, todo lo que ha tenido para mí es a base de la sombra de su madre, a base de la sombra de los escándalos. Yo pienso que ahí en ese programa se busca talento y un juez, se supone que es un juez que tiene una trayectoria, que tiene una carrera, que tiene que ha compuesto canciones, muchas cosas, ha llevado personas muy buenas como este muchacho de las Tejanas, que se me olvida. Jos Favela, Jos Favela. A este compositor, sabe cantar, sabe hacer canciones, o sea, él te puede ayudar, pero para mí Chiqui solo ha estado en la sombra de su mamá y de los escándalos. Entonces, ya no buscar talento, ¿cómo le vas a dar talento a una, cómo va a dar talento a una persona que no ha tenido talento? Para mí. Uh-huh. Y ahí en ese programa han ido niñas de 13 años, de 12 años, que tienen un talentazo y nacen con ese talento. Claro, es que es difícil, mira, yo creo que ella también lo tiene bien difícil, tuve la oportunidad en otra ocasión y otro ejemplo, y no por defenderla, no la estoy defendiendo porque ella se sabe defender muy bien, sino el defender el aspecto de a veces lo difícil que es cuando vienes de una jerarquía, cuando eres hijo de alguien. El hijo de Pedro Infante Jr., lo conocí hace muchos años allá en La Qué Buena, llegó él y todo, y bien triste su vida de él, o sea, porque él decía que la gente
siempre me está comparando con mi padre. Eran unos tiempos diferentes, ya eran otras épocas, y uno nunca quiere ser como sus papás. O sea, uno dice, sí, yo admiro a mi papá y todo, dice, pero yo tengo mi propio estilo, mi propio legado. El vato, ustedes saben muy bien que él se murió de depresión. O sea, él ya no aguantó el que tanto la gente le estuviera cagando el palo de que, ay, no sirves, el cine de ahora no sirve. El cine de la época de oro al cine de ahora, pues es como todo va renovando. Hoy precisamente leí algo en internet que decía renovar o morir. Entonces uno vas actualizándote, vas metiéndote a lo que es la onda ahora. Entonces cuando tienes tanta presión, pues mira lo que le pasó a este chico. Entonces es lo que Chiquis tiene, lo bueno que esa morra es fuerte, la neta, esa morra. Mis respetos porque es valiente, es fuerte. Ella sabe que cada momento la están comparando con su mamá, que la critican porque el cuerpo, la voz, etc. Pero algo que tiene esa familia, y no nada más ella, es que como que atraen mucho los pedos, pues los problemas. En fin. Así es uno. Simón. Pero bueno, te mando un abrazo y... Te voy a voltear a ver. ¡Ay, jole, chintolas! Pues, sale, vale, te mando un abrazo hasta Minnesota. Órale, cambie fuera. Mi gente, hoy me voy a ir temprano porque tengo que ir otra vez al dentista porque me sacaron una muela y me van a poner un implante acá en 6 meses y que me van a chequear la herida. Entonces, mañana regresamos. Mañana es martes de mamantes. Mañana tendremos, espero que me compartan una historia. Este programa se pone cada vez mejor cuando ustedes participan, no cuando yo. Cuando ustedes participan y que abren su corazón y que nos platican todos sus pedos, es cuando esto agarra, como dice el dicho, ahora sí, chile verde, le hace dar sabor al caldo. Sale, vale, cambio fuera, buenos días. Se quedan con la programación de Radio Sote 24 horas al día, 7 días a la semana. Hacemos el buen intento de mantenerlos divertidos. Cambio fuera. Sin pelos en la lengua, hablando al chile, con Marlín Quinto.